lo que hoy nos convoca. Bueno, nuestro personaje no es menor, ¿ya? En la política, desde que apareció, porque apareció en política como una advenediza, porque entendamos que Angela Merkel va a nacer en esa otra, o sea, va a nacer en realidad en la Bundesrepublik Deutschland, pero va a vivir toda su vida en la Deutsche Demokratische Republik, porque su padre lo van a trasladar, era pastor, y se va a trasladar a una parroquia en Templin, y se va, van a estar en Templin, que iban y venían, tenían la familia al otro lado, cuando las fronteras se endurecen y por lo tanto van a quedar al otro lado del muro. Así que Angela Merkel, podríamos decir, no existe en la historia occidental durante todo ese periodo, pero una vez que cae el muro, ella se va a integrar primero a la política y posteriormente va a ingresar a la CDU, que es la Democracia Cristiana, ¿no es cierto?, la Unión de Democracia Cristiana en Alemania, y va a quedar como una protegé de Helmut Kohl, justo después de la unificación, y de ahí en adelante va a ser su carrera política, que va a hacer y va a convertirla finalmente en el año 2005 en canciller, y de ahí en canciller, y de ahí en canciller, y de ahí en canciller. Así que es la canciller que ha sido más largo el periodo en el tiempo. Así que efectivamente la historia de Alemania posguerra, podríamos decir, inicia con la formación, estábamos hablando de las dos Alemanias, de hace 70 años, de la Bundesrepublik Deutschland con Konrad Adenauer, y por lo tanto con el origen de esta CDU, y Angela Merkel es parte de esta historia que se va a ir tejiendo y que se las voy a contar desde atrás, así que no se preocupen. Bueno, una antes. Ella es de ascendencia de familia, por un lado, polaca. Y no es que sea polaco, sino que simplemente la abuela era de Danzig, ¿ya? Y Danzig es área fronteriza, y de hecho, cuando en la Primera Guerra Mundial se hace el Tratado de Versalles, se hace un corredor interoceánico para darle salida a Polonia por Danzig. Entonces, pero sí su familia es de ascendencia polaca, que luego van a cambiar su apellido para parecer más alemán, digámoslo así. Así que ella va a nacer el año 57, de hecho, no, el 57 tenía 3 años, el año 54 va a nacer ella, y por lo tanto vamos a tener un personaje de la posguerra inmediatamente alemana. Una Alemania, imagínense la época que nació Angela Merkel, que de alguna forma está recién replanteándose, reorganizándose, porque todavía no ha despegado la ave Fénix, que efectivamente es lo que le va a suceder, este gran milagro alemán posguerra que va a salir de la ceniza. Pero efectivamente hay que entender que ese es el contexto de ella, una Alemania dividida, independiente que el muro duro se va a tornar posteriormente, ¿no es cierto?, pero ya una Alemania dividida con dos realidades. Y un poco para ir hacia atrás, tenemos que comprender que cuando nosotros hablamos de Alemania, no se preocupen que voy a volver inmediatamente al presente, es una invención relativamente nueva. La Alemania que se había destruido después de las guerras, primero la Primera Guerra Mundial, es la Alemania unificada de finales del siglo XIX, 1871, pero independiente que Alemania se unifica por primera vez en ese periodo, existe, podríamos decir, la idea de Alemania de antes. Ya el Imperio Carolingio, parte es Alemania y Francia, ¿ya? Y que de hecho es divertido porque vamos a hablar un poco de hoy día la Europa del Imperio Carolingio. Alemania, tante Merkel, quiere muchísimo, muchísimo a Baby Bonbon Macron, sin lugar a duda. Bueno, ¿quién no lo quiere? Bueno, no todos lo quieren, no le fue tan bien ayer. Pero bueno, este Imperio Carolingio, Carlomagno lo va a dividir entre sus hijos y va a volver a ver una nueva unión cuando se constituye la idea del Sacro Imperio Romano-Germano con Otón. Así que efectivamente este Sacro Imperio Romano-Germano va a ir perdiendo poder, va a pasar a ser cada vez más nominal y vamos a encontrarnos con una Alemania, pensemos en el siglo XV, XVI, que efectivamente y de ahí en adelante está cada vez más fragmentada, el Sacro Imperio ya era nominal y no tenía un real poder el emperador, que ya se demuestra para la Reforma, Carlos V no pudo hacer nada frente a Lutero. Y por lo tanto, finalmente el Sacro Imperio va a ser destruido por Napoleón. O sea, las invasiones, de hecho, napoleónicas van a terminar con eso. Pero independiente que antes de que termine el Sacro Imperio, dentro del Imperio, Prusia va a empezar a crecer cada vez más, desde Federico el Grande en adelante. Y de hecho, Napoleón, con sus invasiones, no tan rápido, Vivi, todavía no. Ya, Napoleón, con sus invasiones, va a ocupar toda Europa y al ocupar toda Europa va a hacer que los alemanes se pregunten qué son. Y lo que van a tener claro muchas veces cuando uno no sabe lo que uno es, uno se define por lo que no es.
¿Ya? Y uno no es, ellos van a tener claro que no son franceses. Y frente a esta idea de no ser francés, se van a empezar a preguntar qué son. Y va a surgir lo que es el movimiento romántico, específicamente desde un pastor que se llama Herder, que va a ser el primero en hablar del Volksgeist alemán, de esto que hace a Alemania. Y va a surgir este nacionalismo que va a ir fortaleciéndose en el tiempo y que efectivamente desde Prusia, que era el estado más poderoso, desde la figura de Otto von Bismarck y tal y cual, como decía él, con sangre y hierro, se va a unificar finalmente Alemania. Cuando dice sangre y hierro, él va a pelear, va a batirse, de hecho, Prusia en varias guerras, primero una guerra contra Dinamarca, luego en una guerra contra Austria, y luego va a buscar una guerra externa para lograr que el sur, que es Baviera, que no era amigo de Prusia para nada, de hecho Baviera era católica, Prusia no, entonces había una rencilla importante. ¿Y cómo lograr que Baviera colabore para construir una Alemania? Una guerra externa. Y va a lograr que Francia le declare la guerra. No sé, Otto von Bismarck es genial. ¿Ya? Y efectivamente, tras esa unión frente a un enemigo común, Alemania se va a unificar y se va a declarar el segundo Reich alemán, considerando que el primer Reich era el Sacro Imperio Romano Germánico, este es el segundo Reich, y que efectivamente este Reich va a constituir el gran imperio alemán, y con el imperio alemán esta idea de, en el fondo, nacionalista. Ahí está el cuadro de Germania que habíamos visto antes, que surgía con el nacionalismo, va a entrar muy fuerte una vez que se unifica políticamente en la industrialización económica. Y es tremendamente interesante entender que esta Alemania unificada va a empezar a competir mano a mano con Inglaterra en la industrialización y que para comienzos del siglo XX no solo compite, sino que le gana. O sea, Alemania es el país más industrializado de Europa para antes de la Primera Guerra Mundial. Dale, Vivi. Y de hecho, ya antes de esto, se atisbaba este poderío alemán que se venía. Esto es Jonathan Swift, o sea, es el siglo anterior, el siglo XVIII. Y Jonathan Swift ya ve que Alemania es un Gulliver. Gulliver está vestido con los colores que van a constituir después Alemania. Y efectivamente ese es el gran problema de Alemania. Alemania tiene un potencial muy fuerte, son gente muy trabajadora, Adam Smith lo explicaría súper simple. La riqueza de una nación es proporcional a la laboriosidad de sus habitantes y por lo tanto esto es complejo para el resto de Europa. Y evidentemente si es complejo para Europa, para el que era más complejo era para Inglaterra, que Inglaterra una vez que se da cuenta que ya no solo le compiten, sino que le ganaron, va a exacerbar su colonialismo para no mostrarse menos. Y por lo tanto el imperio británico que se va a construir fuertemente en la segunda mitad del siglo XIX es una respuesta a esta Alemania que ha crecido y Britania estira sus brazos en su Empire Overseas para poder competir. Y efectivamente el gran problema de Alemania es que no tiene colonias y no puede competir económicamente porque independiente que produce más, Inglaterra tiene colonias, materias primas más baratas, mercados asegurados y por lo tanto no hay posibilidades de competir. Y eso va a llevar al Kaiser Guillermo II a tratar de buscar, a romper la política de alianza y tratar de buscar colonias como sean. Y esa es la verdadera razón de la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial es una búsqueda de Alemania por tratar de alguna forma, conseguir colonias para poder ocupar el verdadero, digamos, puesto que en Europa tenía en base a su industrialización. Y la guerra, que iba a durar 5 minutos y medio, no dura 5 minutos y medio, y efectivamente va a ser desastrosa para Alemania, porque Alemania va a pelear una guerra de dos frentes, y era el gran temor que tenía Otto von Bismarck y que el Kaiser nunca le hizo caso. Y dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, digamos Otto von Bismarck lo tenía clarísimo, y esta guerra de dos frentes, además, en el contexto de la guerra, se va a producir la Revolución Rusa, que va a permitir que Alemania se concentre en un frente, pero finalmente la entrada de Estados Unidos va a determinar que la balanza no esté a favor de Alemania y Alemania va a perder. Pero es importante decir que la Revolución Rusa va a implicar que esta idea marxista, que Marx había de alguna forma atisbado ya en 1848, esta idea de obreros del mundo unidos, desde la Unión Soviética se llama a buscar países industrializados, porque el gran problema de Rusia es que Rusia era agraria y por lo tanto la revolución no funcionaba bien en Rusia, y Lenin lo sabía. Y a Lenin, por eso Lenin odiaba a los campesinos. ¿Ya? Y de hecho los dejó el año 23 morirse de hambre en cantidades. ¿Ya? Entonces, efectivamente, Alemania
esta idea del octubre alemán va a hacer que el año 19 haya movimiento espartaquista en Alemania, que el año 19 sea un año rojo en Italia, que el año 19 además sea la revolución de Belacún en Hungría. El año 19 es el año que yo llamo de la marea roja. Efectivamente fue un minuto en que posguerra una Europa destruida, el comunismo entró como una gran marea roja sobre Europa tratando de buscar cualquier país donde la teoría se ajustara mejor. Entonces, esta idea del pulpo rojo que se va extendiendo y que va de alguna forma atrapando lo que sea. Y eso es lo que va a permitir el ascenso de, porque entendamos que el comunismo es internacional, obreros del mundo unidos. Y entendamos que la tónica de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX es el socialismo. Todos son socialistas, todos. Y por lo tanto, la contraparte que se va a presentar al comunismo es un nacionalismo socialista. Pero sí, un socialismo, Mussolini lo quiere con pizza, tarantela y tiramisú, y Hitler lo quiere con Wurz, chucrut y beer, por supuesto. ¿Ya? Entonces, a la alemana. Y entendamos que después de la guerra, Alemania va a quedar constituida en esta república que se llama la República de Weimar, que va a ser una república tremendamente frágil, principalmente porque nada funciona en la política cuando la economía no funciona. Y el problema que va a tener la República de Weimar es que va a tener una economía absolutamente quebrada porque el mercado financiero siempre va primero que todas las cosas. Y entendamos que este es un problema, es un coletazo de la guerra, porque Alemania había emitido sus propios bonos para la guerra. Y cuando pierde la guerra, todos esos bonos pierden el valor y eso implica después que viene esta hiperinflación el año 23. O sea, el año 23 Alemania va a sufrir una hiperinflación tremenda, la más grande que ha existido en la historia. Esto ha sido tremendamente estudiado, donde todos los que tenían dinero dejan de tenerlo y los que de alguna manera eran ricos son pobres y los que eran pobres eran miserables. O sea, este es el equivalente. O sea, hay que sumarle a cualquier producto de ustedes hoy día 12 ceros. Es imposible. Ya, eso es lo que quiero plantearle. O sea, efectivamente los alemanes están en una situación tan dramática y a este drama se le presentan dos alternativas. Elija usted, ¿comunismo o nacionalsocialismo? Y entendamos una cosa, las dos eran putrias. Fue el nacionalsocialismo, terrible. Pero si hubiese sido el comunismo, no habría sido mejor, porque son bichos muy parecidos. Y efectivamente, esa idea, la idea de que el Estado debía controlar digamos, las áreas de producción, era una idea tremendamente arraigada en todos. Y es más, la idea de la economía planificada de Stalin mostraba que Stalin había logrado lo imposible. Hay una cosa que hay que reconocerle a Stalin. Stalin va a efectivamente industrializar a la Unión Soviética. ¿A qué costo? Bueno, ese es otro problema. Pero lo va a industrializar. Y entonces, efectivamente, los índices mostraban que el camino de Stalin de esta economía planificada tenía resultados y, por lo tanto, todos estaban bajo esta idea. Entendamos que el año 29, cuando viene la crisis, Keynes, que se refería a que había que intervenir económicamente, el Estado debía intervenir en la economía, o sea, tenía que, digamos, hacer tunes para manejar la economía, que no se podía dejar el libre mercado así a diestra y siniestra, esta idea keynesiana van a terminar por comprándosela todos. O sea, el año 29, si el que estaba en duda, ya todos consideran que el Estado debe intervenir en economía. Y efectivamente el año 29, la crisis, va a hacer que nuevamente la República de Weimar entre en crisis y que los comunistas vuelvan a aparecer y que efectivamente Hitler se presenta como la oportunidad. Y Hitler va a llegar al poder efectivamente el año 33, va a formar el 34 ya el segundo Reich y vemos que efectivamente en el mundo estaban estas dos alternativas. O era una economía planificada central comunista, en el caso de Stalin, o era un socialismo nacionalista que podríamos decir, tal vez no estatiza todas las cosas, pero sí tiene el control del Estado de la economía, porque tanto Hitler como Mussolini, aunque permiten las empresas privadas, todo debe estar visado por el Estado, por lo tanto son estatistas los dos, solo que no es exactamente la propiedad. Pero esta idea de Hitler va a llevar al mundo a la Segunda Guerra Mundial y a Alemania en particular, por supuesto, y cuando Hitler decide romper su acuerdo con
con la Unión Soviética, su acuerdo que había sido este pacto de no agresión, y decide invadir el año 41, ¿no es cierto?, la Unión Soviética. Eso le va a implicar una guerra de dos frentes y un desgaste adicional, y además va a entrar Estados Unidos, porque ese es el año fatídico, el punto de inflexión de la guerra es ese año. Y Alemania va a ser destruida, ¿ya? Y Berlín va a ser desocupado por los soviéticos, liberado. Y los amigos, que no eran tan amigos, by the way, ahora están ordenando el mapa. Y en esta liberación, de alguna forma, de Europa, Stalin va a aprovechar de quedarse con lo que él liberó y se va a instalar, como dice Churchill, sobre Europa esta cortina de hierro. Nuestro personaje está en este ámbito y, de hecho, la cortina va a ser importante. Y comprendamos que después de la guerra, inmediatamente después de la guerra, se conoce en la historia de Alemania ese minuto como Stunde Null, en el fondo la hora cero, porque efectivamente Alemania está destruida. Comprendamos que justo al final de la guerra, cuando la guerra está terminando, los aliados, específicamente los ingleses con los americanos, van a hacer unos raids por las ciudades alemanas con dobles bombas, bombas que abren los techos y bombas incendiarias. Por lo tanto, Alemania va a quedar, si ya estaba hecha papa por la guerra, esto es como repasarla por si algo quedaba en pie. Ahora van a ser generosos porque van a decir no le achunten a las catedrales, las dejaron vivas, ¿ya? Y efectivamente esto es Dresden, la anterior era en el fondo Colonia, y esto es Alemania, o sea, Alemania es una destrucción completa, esto es Berlín, o sea, se pueden imaginar esta situación realmente tremenda. Y los nuevos aliados, aquí ya está Clemens Attlee, porque efectivamente en las elecciones del año 45 Churchill no fue electo. Churchill ganó la guerra, pero perdió la paz, perdió las elecciones. Y salió electo Clemens Attlee, que nunca generalmente vemos esta foto con Attlee. Attlee es un socialista, un Labour, que de hecho va a instalar el estado de bienestar en Inglaterra. Y ellos van a estar decidiendo todo esto y Estados Unidos se va a dar cuenta que o levanta a Alemania, y no solo a Alemania, porque la vez anterior la habían culpado, la habían castigado, la habían pisoteado y habían bailado encima, y eso había hecho que surgiera la Segunda Guerra, porque en realidad la Primera y la Segunda Guerra es un conflicto que tiene el mismo origen, que no había terminado. Por lo tanto, el Plan Marshall va a ser un plan de ayuda para esta viejita mendiga que es Europa, que o la levantamos o van a terminar todos rojos. Y efectivamente el Plan Marshall se va a aplicar en la reconstrucción de Alemania y de todos los países europeos que quedaron destruidos. Pero esta es la realidad alemana, pensemos en los papás de Angela Merkel que todavía no nace, y efectivamente Alemania va a quedar dividida en cuatro zonas de ocupación, va a tener una zona francesa, una zona americana, una zona inglesa y una zona soviética, y cada uno se va a llevar sus pedazos y se lo van a repartir. Así que efectivamente esta Alemania, que inmediatamente en las zonas de ocupación van a estar preocupadísimos de exorcizar, de sacar a Hitler, de desnazificar, que es lo primero que van a en el fondo incurrir. Por lo tanto, partamos por sacarle todas las calles los nombres de Adolf Hitler, que la cantidad de cosas que se llamaban Adolf Hitler no era menor, ¿ya? Pero agreguémosle, no sé, toda la suástica y todo, y efectivamente culpar y castigar en el fondo a aquellos responsables. Y el juicio de Nuremberg está enmarcado en ese mundo, que lo vamos a ver en los juicios de la historia. Pero además, la zona americana se va a preocupar de hacer ver los horrores que habían sucedido y va a obligar a los habitantes de la zona a abrir las fosas comunes y a darles entierro a todos los, digamos, campos de concentración y los horrores con los que se encontraron. Así que los civiles, si alguno no se había enterado, se terminó de enterar en este minuto, y entendamos que esto es tremendamente, o sea, no solo perdieron la guerra, el país está destruido, sino que además se enteran mucho por primera vez. No era una época en que la gente tenía ni internet ni nada, o sea, efectivamente cuando pensamos alguien podía no saber, muchos podían no saber. Y efectivamente la desnazificación va a ser el primer punto que vamos a tener en la mira. Esta idea genial que esta caricatura muestra, así como desinfectarles la cabeza, ¿ya? Y que les salga el nazismo para siempre. Y en este contexto de la posguerra, Konrad Adenauer, que había sido alcalde de Colonia antes de la guerra, que había estado encarcelado por los nazis, primero en el fondo al comienzo del gobierno de Hitler, y luego el año 44 además se lo había culpado de participar en el atentado contra Hitler, que se salvó porque llegaron los aliados, porque él siempre dice, si no me habría muerto. Va a crear la CDU, ¿ya? Está, en el fondo, este concepto que él decía del Zentrum, ¿ya? Que nuestro personaje, la Angela Merkel, es
The Mitte, como dice ella, Centrum era el concepto. Y por lo tanto, en este mundo bipolar posguerra, donde dos ideologías son gigantes que están dispuestos a darse a mazazo, entendamos que este Centrum era esencial. En 1947, y esto es importante por lo que voy a mencionar después de Adenauer para poder continuar con esa política de Angela Merkel, en 1947 un grupo de economistas se van a reunir en Suiza, en Mont-Pèlerin, y van a tener una reunión, porque nadie los pescaba. Ellos eran los únicos que creían que no podía haber libertad política sin libertad económica y que el Estado no debía intervenir. Estos eran principalmente los próceres de la escuela austriaca, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, y entre otros van a llegar algunos alumnos que venían desde fuera, particularmente de la Universidad de Chicago. Viene Milton Friedman, que era un bebé. Ya entendemos que después Hayek, cuando ya nadie lo pesca en Europa, porque efectivamente Hayek estaba seguro que él se iba a morir y que nunca nadie lo iba a pescar. Él estaba seguro que tenía la razón, pero que nadie le hacía caso. Y de hecho, cuando se queda sin pega en Europa, manda sus currículum a Estados Unidos y nadie lo pesca, excepto Chicago. Y eso explica por qué Chicago se convierte en una cuna de la escuela austriaca. Entonces, Mont-Pèlerin es esencial porque ellos, de alguna forma, defienden que la libertad política y la libertad económica debe ir de la mano. Y hacen un documento, que queda en el documento y en los amigos de Mont-Pèlerin, que eran cuatro gatos y nada más, punto. Entonces, pero es súper importante para la Alemania de la posguerra. Porque la Alemania dividida, destruida, va a tener su primer impasse en relación a la Guerra Fría. De hecho, ahí se va a probar cuán tirante puede ser o cuán tensa es la guerra y cuán fuerte es la división en lo que va a ser Berlín. Berlín va a quedar dentro de la esfera soviética y Stalin va a decidir comerse Berlín. Va a bloquear Berlín y los americanos van a hacer este famoso puente aéreo que les costó carísimo, pero era un punto, de alguna manera, era un gallito político que los americanos estaban dispuestos a pagar, y desde Tempelhof salían los aviones que tenían que llegar a abastecer a Berlín en el fondo occidental. Y Berlín se va a mantener, pero el mantener Berlín va a implicar que rápidamente haya que la frontera quedó establecida finalmente, con la, ganar en el fondo el gallito, porque se va a constituir inmediatamente después, Alemania va a quedar dividida y se va a constituir por una parte el año 50, o sea, perdón, no, todavía no, vuelvo atrás, el año 49 se va a constituir la Alemania Federal, la Bundesrepublik Deutschland, con Konrad Adenauer, y ese mismo año se va a establecer la Deutsche Demokratische Republik, que se van a tener que reconocer mutuamente. Ese es el costo a pagar por salvar Berlín, ¿ya? Y por lo tanto, Alemania, su realidad quedó dividida, que muestra señorita tan elegante, muestra aquí que Achtung, allá está el otro lado de Berlín. Berlín pasa a ser también un ícono, porque es esta ciudad que es como un punto en el medio, porque Berlín está en el centro del área de ocupación, o sea, está dentro de la DDR, ¿ya? Entonces era una cosa muy particular. Ahora, Adenauer lo eligen como primer canciller, era un personaje tremendamente carismático, sencillo, muy buen hombre, un hombre católico, de tradiciones y de valores, ¿ya? De hecho, él va a reconciliarse con el mundo judío, va a terminar siendo tremendamente amigo de Ben Gurión, y por lo tanto, podríamos decir, va a extender este lazo que había quedado tan roto. También va a tomar un protagonismo particular en la posición, en la postura contra el mundo comunista, y por lo tanto la CDU y Adenauer en particular va a ser la defensa de la libertad. Y por lo tanto, él va a tener desde ya, desde el principio, un acercamiento muy particular con los americanos, una alianza que no era fácil, con Eisenhower no fue fácil, y efectivamente, pero él sabía que el gran aliado era Estados Unidos, una cosa que Merkel después va a heredar en forma permanente. Es más, el gran problema de Alemania era el problema económico. Alemania seguía estando tremendamente destruida y por lo tanto él va a contratar como ministro de Economía a Ludwig Erhard. Y Ludwig Erhard cree en estos jóvenes de Mont-Pèlerin. Y por lo tanto Ludwig Erhard va a decidir liberar los precios. Y entendamos que cuando digo liberar los precios, que hoy día nosotros sabemos cuánto cuestan las cosas, bueno, depende, y cuánto vale en una tienda y en la otra vale menos, es más, por eso hoy día estamos pendientes de los Cyber Days,
¿ya? Es parte del mercado. Pero entendamos que hasta no tanto tiempo atrás, en todas partes los precios eran fijados por el Estado. Aquí en Chile también. Aquí en Chile había un comisariato de precios que iba todos los días. Yo cuando entrevisté a Reinaldo Solari, me decía, y venían los hombres del comisariato y me miraban lo que yo cobraba. Entonces, efectivamente, una cosa terrible, el comisariato de precios. Si el servicio de impuestos internos no suena terrible, imagínense el comisariato de precios. Una cosa tremenda. Y efectivamente, en la mentalidad de las personas era, nadie, ¿cómo la gente va a saber cuánto cobrar? Hoy día nos parece insólito cómo podían pensar que uno no iba a saber. Pero lo que hace Edgar es liberar los precios, abrir la economía y creer en las ideas de Friedrich Hayek. Y lo que empieza a pasar en Alemania es que ya en la época de Adenauer la economía empieza a cambiar. Y efectivamente, mientras Inglaterra sigue teniendo desabastecimiento, Alemania, por la liberación de los precios, empieza a tener abastecimiento. Eso es súper simple. Las personas empiezan a producir cuando les conviene, pero no cuando el Estado te dice cuánto tienes que cobrar, porque ese precio puede no convenirte producir. Tal igual. Entonces, Alemania va a empezar a cambiar. Todo el mundo miraba a Alemania y decía, ¿qué está haciendo? Y ojo, lo miraban y decían, no, pero estos fueron nazis, no hay que copiarle. ¿Ya? Y efectivamente Edgar es un milagro. Ojo, Edgar vino a Chile en un momento de crisis económica a asesorar a los gobiernos de acá. Y les dijo, tienen que liberar los precios. Y todos lo miraron y dicen, este está loco, absolutamente loco. No le hicieron caso. ¿Ya? Ahora tenía razón. Entonces, efectivamente, miren lo que sucede en Alemania. Este es el desempleo. O sea, el desempleo que era bastante alto, digamos, desde el 49, de la formación de la Bundesrepublik Deutschland, que va a subir por las primeras medidas, porque siempre es así, se aprieta primero. Y luego va a ir en constante descenso y Alemania va a... Esto es lo que explica el milagro alemán. Y, efectivamente, el desabastecimiento se va a terminar y el Berlín y la Alemania federal va a empezar a distanciarse de la Alemania democrática económicamente. Entendamos que siempre las migraciones son de economías deprimidas a economías que están mejor. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esto va a empezar a ser un problema para la Alemania democrática. Entendamos también que Adenauer va a estar en el marco de la Guerra Fría y, por lo tanto, cuando Estados Unidos interviene en Corea primero y luego en Vietnam, Adenauer también se va a cuadrar porque son sus principales socios y es parte de la Guerra Fría. Había un gran temor a los soviéticos y se va a empezar a constituir esta organización de defensa de la comunidad y que luego también se va a constituir en la Benelux, esta idea de que Europa debe unirse para protegerse. Entonces, la Benelux va a ser lo primero y tienen obviamente el Capitán América que los está protegiendo. Por otro lado, la muerte de Stalin y el ascenso de Nikita Khrushchev, y además Nikita Khrushchev va a empezar a acusar a Stalin, va a contar todos los horrores de Stalin y va a empezar a provocar lo que se llama la desestalinización. Por lo tanto, todos van a ver que Khrushchev parece que es mejor. Pero cuando se levanta Hungría, Khrushchev manda los tanques. Y después de Hungría va a venir, en el fondo van a venir más enfrentamientos. Y efectivamente estos movimientos en Hungría, y de hecho durante el gobierno de Nikita Khrushchev se va a construir el muro de Berlín también. Entonces, efectivamente cuando se producen estos movimientos, vamos a ver que rápidamente la OTAN decide incorporar a Alemania. Así que año 54. El año que Alemania entra a la OTAN, el año que de alguna manera, aquí vemos el Times, pone este árbol caído con brotes verdes, que además económicamente ya ha empezado a florecer y que ahora tiene más libertad con Konrad Adenauer, nace Angela Merkel. Así que ella nace en ese contexto. Y además al año siguiente, como Adenauer lo está haciendo tan bien, los aliados, porque entendamos que aunque se constituye la Bundesrepublik Deutschland en el año 49, los aliados de alguna manera que se habían partido a Alemania lo siguen vigilando, particularmente también los americanos, pero el año 55 le van a dar libertad. O sea, Alemania ya se gobierna sola. O sea, la Merkel nace justamente un año antes de que Alemania, la Bundesrepublik Deutschland, vuelva a tener, en el fondo, libertad. Y Adenauer va a ser algo genial, porque apenas tiene la libertad, entendamos que la postura de ellos era antisoviética, pero Adenauer tenía una piedra en el corazón. Después de la guerra, muchos alemanes, de hecho estamos hablando de 10.000, que es lo que él va a conseguir que vuelvan, porque no vuelven todos, pero 10.000 vuelven, 10.000 alemanes, y más eran, estaban en la Unión Soviética. Y por lo tanto, Adenauer va a ir y va a viajar
a la Unión Soviética, un poco presionado también por la opinión pública, va a viajar, se va a encontrar con Nikita Khrushchev, cosa que los americanos consideraron que esto era como traición, y va a negociar la vuelta de los alemanes. Y es tan honesto que cuando le dice a Nikita Khrushchev, mire, yo vengo a esto, y lo dice de un modo tan honesto, tan verdadero, que Nikita Khrushchev lo mira y le dice, sí, te los devuelvo, y los devuelve. Y entonces Adenauer es como el comienzo del fin de este nacionalismo, esta reconciliación, porque entendamos que los últimos ejércitos que pelearon en Stalingrado eran niños de 13 años. O sea, esto no era menor, este asunto. Y efectivamente van a volver no solo los niños de 13 años, sino que todos los prisioneros de guerra soviéticos, que van a encontrarse padres con sus hijas, con sus madres, en el fondo, y al revés, niños con sus padres. Y aquí vemos cómo, de alguna manera, los alemanes, y esa es la razón por qué Alemania quería tanto a Adenauer, porque Adenauer implicó la reconciliación con muchos mundos. ¿Ya? O sea, este hombre del centro fue capaz de articular esta reconciliación. Entonces le agradecemos al señor Adenauer que, de alguna manera, se vuelve a rearmar Alemania. Además, Adenauer va a ser parte, junto con Robert Schuman, de la idea de unir a Europa. Es más, Europa se ha desangrado en la historia hacia atrás, ha llegado el minuto en que Europa deje de desangrarse, y por lo tanto van a subir Schuman a este barco de Europa, y efectivamente van a firmar primero la CECA del año 51 y luego el Tratado de Roma del año 57, o sea, tenemos una Merkel naciendo justamente con una Europa recién constituida, y esta Europa que de alguna manera va a volver a juntar a dos que se odiaban, Francia y Alemania. Francia y Alemania, la guerra franco-prusiana es la que había producido la unificación de Alemania, y después, en el fondo, en la Primera y Segunda Guerra Mundial también fueron grandes enemigos, y en la historia habían sido enemigos. Así que ese abrazo entre De Gaulle y Adenauer es tremendamente emblemático. Pero en el contexto de esta Alemania dividida y de una Alemania federal que económicamente va para arriba y una Alemania democrática estancada, las masas de gente que empiezan a pasar de la Alemania democrática a la Alemania federal son cada vez más grandes. En los periódicos hablan de un éxodo masivo y los próceres de la Alemania democrática están tremendamente preocupados porque se van a quedar sin gente, y Walter Ulbricht es el que tiene la genial idea y dice, hay que hacer algo para que la gente no se vaya, hagamos un muro. Y él plantea esta idea del muro, que de hecho cuando le pregunten, él dice, yo jamás he hablado de construir ningún muro. ¿Ya? Pero efectivamente, independiente de lo que dice, un día X, punto, aparece este cercado primero de alambre, y que el muro de alguna forma queda dividido, familias de un lado, familias del otro, por este cerco de alambre que todavía era penetrable, pero que se va a ir sofisticando, y perdimos la presentación, no importa, se va a ir sofisticando en la medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Y por lo tanto el muro, que va a comenzar siendo un alambre, va a ir complejizándose cada vez más. Esta foto es tremendamente emblemática porque muestra a un soldado de la DDR que cuando ve que van a complejizar más el muro decide saltar. Esto es súper, súper emblemática esta foto. Pero el muro se instala. Y en este contexto, con muro instalado en Berlín, porque además vamos a ver que Angela Merkel va a nacer en Hamburg, pero se va a trasladar a Templin, que está cerca de Berlín. Y ya, por lo tanto, en esta Alemania cercada, miren la portada del Times, que muestra cerrado el candado por Walter Ulbricht y la creación del muro. Ahora, el muro, entendamos que efectivamente es el año 61 es que se construye, y que no solo se va a ir complejizando y se va a ir armando en 2.0, 3.0, y en fin, o sea, el proyecto Honecker ya era el proyecto posterior, que ya tenía no solo el muro, sino que tenía en el fondo las torretas y la explanada entre medio, y era inexpugnable, que eso es lo que vemos después. Y que efectivamente va a llevar a que Estados Unidos y Kennedy va a ir a Alemania y va a hacer su famoso discurso que dice, todos los que luchan por la libertad son berlineses. Y dije, ich bin ein Berliner, ¿ya? Y efectivamente, en este contexto de esta Alemania dividida, vamos a centrar a nuestro personaje. Entonces, ella nace en Hamburg,
pero se va a trasladar a esa casa en Templín, vive como en el campo. Y por lo tanto, independiente que ella vive en la DDR, ella no sabe mucho, tampoco su infancia es bastante tranquila y estaba bastante alejada de las verdades. Pero en la medida que el muro, porque ella nació en el 54, ella tenía 3 años, se cambiaron en el fondo Templín, pero ellos iban y venían, la frontera todavía era permeable, pero ya el 61 la frontera se pone más compleja. Su padre es pastor. Su madre de ascendencia, como les decía yo, polaca, nace en Danzig y era profesora de latín y profesora de inglés. ¿Ya? Y eso también explica también por qué la Angela Merkel habla también muy bien inglés. ¿Ya? El padre se va a hacer cargo de la parroquia y por lo tanto ella va a crecer en Templín. Esta es la ciudad de Templín, que está a 80 kilómetros en el fondo de Berlín. ¿Ya? Y ahí van a quedar. Iba a tener 2 hermanos que son menores que ella. Estas son una foto posterior, por supuesto, porque no hay fotos de ellos chicos todos juntos. ¿Ya? Y efectivamente hay que entender que la infancia de Angela Merkel está inserta en el mundo de la DDR, donde independiente que ellos vivían en el campo, no podía estar ajeno y tampoco no podían poner a Angela en el colegio, podría estar de acuerdo o no de acuerdo con el sistema, y eso es algo que no lo vamos a saber sino hasta que Angela entra a la vida pública, porque Angela Merkel parecía ser una habitante de la Alemania Oriental cualquiera. Y efectivamente, en esta Alemania Oriental, que tenía las juventudes en el fondo comunista, Angela va a ser parte de este mundo. Evidentemente ella se va a aprender todo lo que es el socialismo y lo que es el mundo marxista, va a aprender ruso. De hecho, ella va a ser fluida, va a ser excelente en matemática y fluida en ruso, va a ser la mejor alumna de la Alemania Oriental en ruso. Así que es fluida en ruso. Vuelvo atrás. Esta es una foto de ella como las juventudes en el fondo comunistas de la Alemania, las libres, la juventud libre alemana. Además, ella va a ser parte de todo, obviamente, de los partidos, obvio, no se podía no ser, así que en este mundo sovietizado, estalinizado primero, ¿no es cierto?, y después de la muerte de Stalin, pero independiente que Stalin muere, sigue apareciendo como prócer hasta que ya Nikita Khrushchev hace la desestalinización. Pero evidentemente que esta Alemania que le rinde culto al mundo soviético es el escenario de Angela Merkel. Ahí vemos que efectivamente en estas juventudes comunistas, ella es parte, ahí está el circulito de ella, jovencita, siendo parte de estos movimientos. Ahí también, ¿no es cierto?, en la época escolar de Alemania Oriental. Y el muro, mientras tanto, se iba rigidizando, como yo les dije, construyendo ya más mayor hormigón, y empieza a cobrar también sus primeras víctimas. Peter Fechter es la primera gran víctima, que es un joven que lo dejaron desangrarse, tenía 18 años, y efectivamente cuando ya murió lo sacaron y fue emblemático. Es la primera víctima, no la única víctima. Y por lo tanto el muro se convierte en esta tensión permanente, pero parecía que estaba ahí siempre. Y efectivamente uno pasaba a ser parte del ambiente y de la vista de lo que era Berlín. Esta caricatura muestra a Khrushchev con todos los muertos del muro, ¿ya? Entonces dice tal y cual, miren todos los que se quedan a este lado, bueno, muertos, obvio, se quedan, ¿ya? Y aquí tenemos a la Angela Merkel como parte de no solo las juventudes, sino que también del partido. Ella va a ser incluso secretaria en algunos minutos hasta de propaganda del partido. Aquí esta foto es Angela Merkel y 2 amigas desconocidas. Yo sé que en la internet aparece que son mentiras. Dice Angela Merkel supuestamente es la Teresa May y nada que ver. No, ¿cómo Teresa May, que además viene de una familia bien posh, podría haber conocido a Angela Merkel, que vivía al otro lado del muro? Ni una opción, ¿ya? Así que no. Pero Angela era feliz, ella estaba interesada, siempre fue cero de conflicto. Ella es una mujer que desde su infancia, probablemente por lo mismo, por haber pensado de un modo y tener que actuar de otro, ella siempre trató de no entrar en conflicto. Ella siempre buscaba el término medio. Ella es una mujer de consenso. ¿Ya? Y que de hecho puede ser que en gran medida esto se debe a esta formación de que hoy día sabemos que ella no pensaba como lo que le estaban enseñando, porque apenas se caiga el muro ella va a ser una cosa totalmente diferente. Y por lo tanto este tiempo va a forjar su templanza.
su paciencia, porque tiene una templanza y una paciencia realmente admirable. Entonces ella va a estudiar en el fondo física en la Universidad de Leibniz, que se llamaba la Universidad Karl Marx. Así que ahí va a estudiar primero física. De hecho, en este periodo la van a reclutar de la Stasi para ser informante de la Stasi, así que va a ser además informante de la Stasi. Este es el carnet, en el fondo, que era informante. Y aquí pensemos en la época de los 70, con amigos, joven, evidentemente, que en un mundo que está al otro lado, que no es el mundo igual al que nosotros vivíamos. Pero efectivamente, en los 70 empiezan a haber una serie de cambios. Desde el año 68, con la primavera de Praga, podríamos decir que empieza a temblar el muro y a quebrantarse en cierta cantidad. Pero además, los años 70 son años de crisis en Occidente. Efectivamente, la economía controlada por el Estado en la mayoría de los países va a colapsar. Las inflaciones se van a disparar. Si uno piensa en el modelo inglés, Inglaterra era el país más socialista después de la Unión Soviética, y en los años 70 va a llegar una crisis que va a llevar a que el movimiento punk, y entre ellos Sid Vicious y Sex Pistols, hablen de Anarchy in the United Kingdom. ¿Ya? O sea, efectivamente era un desastre. Si a esto le sumamos la crisis de los combustibles, va a ser que incluso el presidente Nixon diga que hay que controlar los precios. O sea, Nixon, que era un republicano, también creía que había que controlar los precios. Iban todos de picada y el único país que iba para arriba era Alemania, que era el único país que tenía libre mercado y no control de precios. Y eso va a explicar que la crisis inglesa va a llegar a tal punto que el año 79 va a salir electa, por una parte, Margaret Thatcher, y vamos a ver que por primera vez Margaret Thatcher, que ya había leído a Hayek en la universidad, le va a escribir una carta a Hayek. Y Hayek, que juraba que se iba a morir sin que nadie lo pescara, no puede creer que una primera ministra de Inglaterra le escribe y que lo pesque. Es más, Hayek va a tener la suerte de alcanzar a ver que sí lo pescan, que sí funciona, y no solo que lo pescan y funciona, sino que va a alcanzar a recibir el premio Nobel en vida. ¿Ya? Así que, efectivamente, no solo la Thatcher va a tomar a Hayek, sino que Reagan, que va a asumir en Estados Unidos, va a tomar a Hayek, pero por la vía de Friedman, y efectivamente va a lanzar su Reagatonic, esta idea de achicar el Estado y liberar, en el fondo, la economía lo más posible. Y entre los dos van a hacer esta alianza, no solo en la visión económica, sino que también en su oposición al comunismo, por eso esta alianza de hierro. A esto hay que sumarle la elección del Papa polaco, que evidentemente va a revolver un poco más el ambiente. Ya esto va a implicar que surja este movimiento en Polonia de solidaridad, que va a empezar a quebrantar y a resquebrajar los cimientos de la cortina de hierro. Esta alianza, santa alianza, entre Reagan y Juan Pablo II. Entendamos que el último gran poderoso de la Unión Soviética es Brezhnev, que tal vez creía que su poder estaba en sus cejas, ya que las tenía bastante grandes, el poderío en el fondo armamentista y la economía soviética. Era poderoso, está en la Alemania Oriental, ahí está, no sé por qué les gustaba darse tantos besos con Honecker, pero ahí está, ¿no es cierto?, con Honecker. Y en este minuto tenemos a una Angela Merkel en la época de los 70, de 20 y tanto, pasando los chanchos con sus amigos, ¿no es cierto? Va a conocer al que va a ser su marido, que de hecho se llamaba Ulrich Merkel. Ella no es Merkel, ella va a tomar el apellido de su marido, y después, cuando se separa de él y se divorcia de él, se queda con Merkel. Creo que esto era complicado, ya mejor Merkel. ¿Ya? Así que efectivamente, en esta época de juventud, donde además se va a casar, va a hacer su doctorado en física cuántica, de hecho, que no es menor, en química cuántica, de hecho ella estudió física y después química cuántica, o sea, efectivamente, cabezona, no menor. Y sí, era feliz en su ambiente, no podemos decir otra cosa, no sabemos más. Mientras tanto, la Unión Soviética tenía un problema serio, tenía una gerontocracia, es decir, eran todos... estaban más encargados que Panamá Sao, estaban más viejos que pidiendo pista, pasados a gladiolos, todos. ¿Ya? Y efectivamente, a la muerte de Brezhnev va a asumir Andropov, y Andropov aparece en el Times como el nuevo líder de la Unión Soviética, que duró 4 minutos y medio, se murió. Asume Chernenko, que estaba más viejo todavía que Andropov, y otra vez vamos a ver que el Times pone la portada, el nuevo líder, y se murió. Y efectivamente no quedaban más, porque ya no habían más, y no queda más que Gorbachev. O sea, Gorbachev le va a tocar ser
no lo habría tocado en otras condiciones, y ahí vemos que efectivamente el paraíso comunista se estaba requebranjando, podríamos decir, tanto Marx como Engels como Lenin se estaban revolcando en la tumba. Y efectivamente Gorbachev parte mostrando el mismo poderío, dándose el beso con Honecker, evidentemente, la Alemania Oriental, que es lo que nos interesa a nosotros, pero la economía de Gorbachev era un desastre, la economía soviética era absolutamente de papel, y no solo de papel, sino que estaba muy, muy complicado, y por lo tanto no le queda más que anunciar perestroika y glasnost, o sea, en el fondo transparencia y esta apertura, y que evidentemente lo llevó a terminar con la censura y a varias medidas que hicieron que Occidente pusiese su ojo en él como un libertario de alguna forma dentro del mundo soviético y que lo nombrasen nada más y nada menos que hombre del año, ¿ya? Pero Gorbachev seguía mostrando poder todavía, y aquí vemos celebrando en el fondo el aniversario de la Alemania Democrática con Erich Honecker y en el Congreso de la Alemania Democrática, ¿no es cierto?, con los próceres del marxismo, aquí también celebrando. Pero evidentemente que toda esta apertura va a empezar a hacer que los nacionalismos empiecen a aparecer y la perestroika, ¿no es cierto?, que ahí viene entrando, se convierta en algo que las puertas y el muro empiece a caerse de alguna forma, ¿ya? Y mientras él quiere ir para un lado, los próceres comunistas planteaban que había que ir para otro. Y la situación económica es tan dramática, que en realidad ya no tenía más que hacer, estaba hasta las masas, literalmente, que no le va a quedar más que acercarse a Occidente, y ahí es el momento en que empiezan a hablar con Reagan, let's talk, ¿ya? Y no solo hablan, sino que llegan a ciertos acuerdos, se caen bastante bien, así que pasan unas temporadas de campo, como pueden ver, así que eran bastante amigos. Y no solo eso, se entrevista con la Thatcher le dice: señor Gorbachev, usted tiene que saber que yo odio a los comunistas. Pero después de eso, él la invita a la Unión Soviética y todo. Y ahí es donde Reagan va al muro y, ya sintiéndose amigo de Gorbachev, hace el famoso discurso donde dice: Mr. Gorbachev, turn down this war. ¿Ya? Y claro, todo quedó como la idea de que había sido Reagan, pero no sé si vieron la película, La vida de los otros, pero si la vieron, fantástico, y si no la han visto, véanla, porque efectivamente lo que se muestra en esa película es tal cual como pasó. El muro se cayó solo, fue una orden malinterpretada, donde se dice que abran las fronteras, y efectivamente el muro se cayó, nadie lo habría esperado, nadie lo habría augurado, y no fue Reagan. Pero sin duda, vamos a ver que Erich Honecker va a asumir Egon Krenz, que va a durar un mes, el pobre se va a ir, y esto va a terminar finalmente en el final de la República Democrática Alemana. Y ahí va a quedar la caricatura, mostrando que fue Reagan, pero Reagan no hizo nada, o sea, excepto decir ese discurso, pero no fue por él que se cayó el muro. Y efectivamente el año 89 se va a caer este muro, que parecía absolutamente imposible, y de alguna forma las fronteras se van a abrir y los alemanes se van a reencontrar, familia, y esto va a ser tremendamente emocionante. Ahora, Angela Merkel, que había permanecido oculta en esta vida estudiando física, y de hecho una de las cosas que muchos piensan es que estudió física porque era lo menos complejo para no, ella no, nunca le ha gustado el enfrentarse, y estudiando ciencias exactas era bastante menos fácil entrar en la política confrontacional. Pero en el minuto en que se cae el muro, ella va a entrar en política, va a participar con Lothar Matthiere en este grupo que se llama, en el fondo, el Despertar Democrático, y va a lograr ser electa y va a empezar a trabajar con él en este grupo, que era un pequeño grupo desde la DDR para el proceso de la integración de Alemania. Y se inicia las negociaciones para la unificación de Alemania, que Helmut Kohl estaba llevando a cabo, porque efectivamente el resto de Europa tenía mucho temor de la unificación de Alemania, tenían el recuerdo de esta Alemania gigante que podía volver a comérselo a todos. Y por lo tanto, se inicia no solo la caída del muro, sino que este proceso de unificación, somos un solo pueblo, y efectivamente Alemania va a reunificarse. Y el más feliz, Helmut Kohl, celebrando, ¿no es cierto?, ahí. Y tal y cual, en 1940, la Francia perdió una batalla, pero no perdió la guerra. 1990, la Alemania perdió la guerra, pero ella ganó la paz. Y efectivamente, si esta foto ya era tierna, de Konrad Adenauer con Charles de Gaulle, los dos países amigos, esta es mucho más tierna, ¿ya? Pero es tan tierna que mírenla bien. Esto es lo que pasa con la unificación de Alemania. Alemania grande, ¡fum!, dice: aquí mando yo. Y ya Mitterrand quedó tumbado y salió el genio de la botella,
por Gorbachev y por todo el problema, y no fue Gorbachev, fue la crisis de la Unión Soviética en rigor, y Alemania va a despegar y va a empezar, si ya había despegado el milagro alemán antes, ahora unificado, iban a ser imparable. Independiente que la rueda de la bicicleta de la Europa, en el fondo la Alemania Oriental, era dispar, la van a equiparar muy rápidamente. Y efectivamente el despertar democrático, el que pertenecía a la Angela Merkel, se va a fusionar con la CDU y por lo tanto ahí Angela Merkel va a conocer a Helmut Kohl, se va a presentar a las elecciones yendo por la CDU y va a lograr una plaza, ¿no es cierto?, en el Parlamento y se va a convertir en la Mädchen, así la llamaba Helmut Kohl, era su protegé, ¿ya? Y esta Mädchen que además tenía algo particular, porque esto que era de la DDR, era súper importante incorporar a alguien de la Alemania Oriental para este proceso de unificación y por lo tanto Angela Merkel le vino como anillo al dedo y la va a nombrar primero ministra de la Mujer y de la Juventud, pero ella lo va a hacer regio, super matea, ordenadísima. Mädchen era, en fondo siempre estaba sentadita al lado, va a jurar primero como ministra y luego la va a nombrar ministra del Medio Ambiente y de Seguridad Nuclear. ¿Ya? Ella, ese era su tema, acuérdense que ella es física, estudió química cuántica, o sea, tiene un doctorado, no es menor. Así que ella se va a dedicar aquí a los ministerios del gobierno de Kohl, así que la Mädchen va a ir adquiriendo cierta personalidad. Dentro de las cosas que se cuentan es que todos criticaban de que ella nunca se preocupaba en la vestimenta, nunca había tenido problemas con la moda, porque nunca hubo moda, siempre había lo que había en la DDR. Y por lo tanto se seguía vistiendo igual. Y es más, cuando ella empezó a adquirir cargos públicos, le iban a poner una asesora que la lleva a comprar ropa, porque era hasta impresentable, ¿ya? Entonces empieza a enchularse un poco su look, un poco, porque en realidad nunca se va a enchular mucho, y independiente que ahora se viste bien, los trajes de dos piezas son como que son todos iguales, ¿ya? O sea, efectivamente ella no tiene. Y aquí un poco, esta es una fotógrafa que va a ir viendo los cambios de Merkel en el tiempo, que no son tanto, algo un poco en el peinado, pero no más que eso. Y entonces Angela empieza a aparecer más como esta figura cercana a Helmut Kohl. Va a conocer y de hecho va a casarse en el año 98 con Joachim Sauer, que también es profesor de química, y por lo tanto tienen mucha química en rigor. Ahora, efectivamente el año 98, cuando pierde las elecciones Helmut Kohl, que aquí es un evento bien importante porque Helmut Kohl va a haber un escándalo de financiamiento de la política. Y efectivamente la CDU había recibido una serie de financiamiento que no estaban registrados, que no estaban anunciados, y entre otras, Kohl estaba entre medio, y por lo tanto este escándalo es previo a las elecciones. Kohl no gana, y no solo no gana, sino que la Mädchen no lo apoya, sino que lo acusa por la prensa. Y ahí eso fue tremendamente duro, pero después se reconciliaron y se volvieron a encontrar después en la vida. Bueno, ella era la canciller, así que yo creo que Helmut Kohl no le podía decir otra cosa. Así que efectivamente ella va a ser parte de mostrar este escándalo, y eso le va a permitir a ella ser nombrada, porque el escándalo no solo vota Kohl, sino que vota el siguiente dentro de la CDU, por lo que ella queda como la alternativa, y la van a nombrar en el fondo presidenta de la CDU, de hecho desde el año 2000 hasta el año, hasta el 18. Y efectivamente en el año 98, en las elecciones, va a ser electo Gerhard Schröder, que era, bueno, no es de la CDU, no es el medio, sino que es más, digamos, no se puede hablar de una izquierda, pero un poco más. Y efectivamente Schröder es como el macho terrible, así del gran puro, así como Ludwig Erhard, el ministro de Economía de Konrad Adenauer. Y ella va a ser diputada y además presidenta de la CDU, y por lo tanto va a ser, podríamos decir, la oposición, que no se la va a hacer nada de fácil a Schröder. A pesar de que a ella no le gusta ser confrontacional, hay ciertas cosas que ella va a ir logrando consensos para ir doblándole la mano a Schröder. Entre otras cosas, respecto a enviar tropas a Irak. Ya, ella es partidaria de que sí manden tropas a Irak, y esto también va a lograr un cierto consenso. Además, ella tiene la idea de que hay que reformar la economía, y que de alguna manera hay que mejorar las reformas laborales, hay que flexibilizar el mercado laboral. O sea, ella tiene varias ideas que son de las ideas, podríamos decir, más pro Hayek, y de hecho es más pro mercado que el promedio de la CDU. Ella además cree en el acercamiento con Estados Unidos. Estas son fotos obviamente después cuando ella es cancillera, pero de alguna manera ella cree en este acercamiento con Estados Unidos, que hay que hacer de alguna manera una liga, digamos una unión entre Estados Unidos y
Alemania, Europa, que es fundamental. También cree que hay que aumentar, ya dije, la reforma laboral, ella cree que aumentar, que el estado de bienestar que se había constituido es impagable, o que o la gente trabaja más horas, o se retira más tarde, o cómo lo hacemos. Entonces, esa idea, que además va a complicar, porque ella, como había sido ministra de ¿cómo se llama esto?, de medio ambiente y de seguridad atómica, ella era pro en este minuto de las plantas atómicas. Pero entendamos que cuando ella después es cancillera, lo voy a mencionar ahora porque después no lo voy a mencionar, se produce el evento en Fukushima y ella de alguna manera se pone a estudiar, muy matea, se pone a estudiar de la seguridad más a fondo y decide y anuncia que Alemania en tanto tiempo va a dejar de tener plantas atómicas. O sea, Merkel considera que no son seguras. Yo encuentro que no hagan más estudios porque esta era matea, así que ya lo hizo. Yo le creo. Así que efectivamente su idea de la alianza transatlántica, ella lo va a ir demostrando. De hecho, la primera cosa que hace la Angela Merkel cuando se abre a Alemania y puede viajar es ir a Estados Unidos. Ya, le encanta, admira a Estados Unidos profundamente. Y aquí podemos ver que, amigo, esto es genial esta foto, o sea, aquí le hace masajito, ¿no es cierto? Ella no le, o sea, sí le gustó, no estaba muy contenta, pero ella es bien coqueta, ella va a jugar con eso también, ella juega con esa cosa femenina. Ahora, efectivamente, después del gobierno de Schröder, van a ir el 2005 a elecciones y ella va a presentarse como candidata y son estos dos. Esto es bien importante porque efectivamente él es un macho, ¿no es cierto?, con el puro gigante que en el debate televisivo la va a atacar, va a hablar el primero y la va a atacar, ta, ta, y le va a decir una cantidad de cosas impresionantes y ella lo mira con esa cara, tal y cual. Y cuando le toca la réplica, ella mira y dice, frente a esto yo no tengo nada que decir. Silencio. Y no dice nada más. Y después de eso, gana las elecciones. ¿Ya? O sea, la política no confrontacional, ¿ya?, fue la que finalmente llevó a Angela Merkel a ser canciller el año 2005, reelecta el año 2009, y aquí está su campaña, que además iba con la música de los Rolling Stones, Angie, ¿ya? Obviamente que le venía bien, y va a ser reelecta con más votos el 2013, y finalmente va a ser, en el fondo, reelecta, que de hecho en el 2013 ya le va a llevar también para ser la mujer del año, la persona del año, obviamente, y reelecta nuevamente el 17, que no le fue tan fácil, ¿ya? El 17 va a ser más complejo porque vamos a ver que va a aparecer por una parte Frauke Petra, que es en el fondo la German Awakening, en el fondo, digamos, este movimiento que es considerado de ultraderecha en general, y Martin Schulz, que no le va a ir bien, que se pensaba que Schulz iba a ganar y no, la verdad es que ganó ella, pero le costó afirmarse, pero se volvió a afirmar. Y por lo tanto ganó con esta mayoría relativa, lo que implicó lo que ella sabe hacer muy bien, consensos. Nuevamente conseguir aquí las cosas para firmar el gobierno. Y aquí es donde ella se posiciona como nosotros somos la mitad, Dimitri, la mitad, ¿ya? Y ella es Dimitri. Ella es bastante simpática, la gente le cae bien, además se saca este tipo de foto, que evidentemente es buena para la cerveza, como buena alemana, siempre aparece tomando cerveza, y no poca, o sea que toma cerveza como corresponde, una pint, ¿ya? No sé, nosotros ahora en Francia, en el viaje a Francia, yo pedía mi cerveza, y me llegaba una cosita así. Y le digo, usted me está molestando, esto no es una cerveza, esto es una cervecita, ¿ya? O sea, una pint, ya, bien como corresponde. Cercana a la gente, o sea, se la ve comúnmente sacándose selfie, y no es la única, muy mujer, que pierde las cosas en la cartera, como toda mujer, obvio, y además usa su calidad de mujer en muchos aspectos, incluso en aparecer, hasta con su porte y su tamaño, como sexy. Con el marido tiene bastante bajo perfil de mostrarlo, no lo muestra mucho, pero sí aparece en algunas cosas. Aquí van a una comida elegantísima, ¿no es cierto? Y en la vida diaria, incluso esto, los paparazzis, que les ha costado muchísimo sacarles fotos juntos, ahí los encontraron en la piscina, así como ya, ¡guau! Estas no son fotos normales de Angela Merkel. Ella se ha convertido, sin duda, en el corazón de Europa. Ella es, de alguna manera, la bisagra hacia todo lo que constituye y une a Europa. Una mujer de armas tomar en muchos sentidos, independiente, que ella es de los consensos y que no es confrontacional, siempre logra lo que quiere, pero lo logra de un modo distinto y no tiene problema en sentarse en el medio del poder. ¿Ya? Esto, aquí sí que había poder, cantea. ¿Ya? Y esto la ha llevado, sí, sin duda, a ser portada en todos los medios,
desde Vanity Fair, algunos no la quieren mucho, la mencionan como Terminator, como pueden ver, o sea, vuelve y vuelve y vuelve en forma permanente. Sin duda, obviamente la prensa alemana, Der Spiegel, entre otras, digamos aquí, también la acusan, acuérdense que ella es pro a la guerra de Irak, digamos, cercana a los Estados Unidos, por lo tanto ha apoyado todas las guerras y por lo tanto también la acusan. Aquí también muestran esta idea de Adenauer, en el fondo Helmut Kohl, y ella como la heredera también de este mundo. Y aquí el momento en que Schulz la pone en jaque, pero que no le resultó, así que la quería votar. Es más, la presentan como Timuti, Mutea, en el fondo, Angela, tiene esa cosa, que además, obviamente, también ese pasado polaco también ha aparecido, como las cosas que y obviamente la persona del año, no en un medio, sino que en múltiples medios. Aquí vemos que también Newsweek, Times, ¿no es cierto?, Platinum Business y varios más inglesas. Ella es el centro y el corazón de Europa, eso está clarísimo. Y evidentemente hay un problema, porque Alemania ya vimos que era muy grande para Europa, pero es muy pequeña para el mundo. Y por lo tanto, Tante Merkel necesita a Europa, ¿ya? Y la Europa se constituye de todo el resto de los pequeñines. Y evidentemente que esta Europa, que se fue complejizando, independientemente que ella tenía muy buena relación con Cameron, es lo que hace que Cameron se pregunte y dé el pie, pensando que nadie sensato va a decir que no quiere Europa, de preguntarse si to be or not to be European, o should we stay or should we go, tal, igual. ¿Ya? Y efectivamente esa idea que era no nos vamos a ir, terminó complejizándose. Por otro lado, Europa tenía grandes problemas. El estado de bienestar construido después de la guerra en todas partes era absolutamente infinanciable, y esta no posibilidad de financiar había llevado a los estados a tener déficits financieros no menores, porque claro, fabuloso, todos los derechos que quieran, pero ¿paga quién? ¡Moya! Y Moya no es Moya, es usted, y en el fondo son los estados. Y eso va a llevar a que sea Alemania la que exija que los europeos tienen que tener ciertas cuotas, tienen que tener ciertas deudas, y esto va a implicar que los gobiernos tengan que ajustarse y empezar a quitar prebendas, por lo que se van a levantar los movimientos de los llamados indignados que surgieron en Europa y que después se trasladaron también hasta acá, pero ahí no fue culpa de Merkel, ¿ya? Entonces, el gran problema de Europa es que los socios eran dispares, y por lo tanto, Alemania firme, pero el resto de los países, y particularmente Grecia, va a ser el primer gran problema que se le va a presentar a la Dante Merkel, que además, claro, tenían todas las prebendas y eran, en el fondo, querían, no querían trabajar. Y por lo tanto, aquí está genial, está feliz, me voy a quedar, le dice el flojo. Y efectivamente, la deuda griega era tan grande que es imposible pagarlo. Y además, los alemanes no podían creer que los griegos habían cambiado las estadísticas, o sea, los números. Para ella esto era absolutamente insólito. Pero una vez que ella lo ve y que dice, bueno, hay que sacarlos adelante, hay que sacarlos adelante, y ella propone un plan. A esto hay que sumarle la crisis del 2008, que va a traer una crisis muy profunda en el euro, y la aparición de grupos populistas, particularmente de izquierdas en Europa, tanto con Syriza, que va a ser su de alguna manera su dolor de cabeza mayor, Podemos, que sigue todavía ahí circulando, ¿no es cierto? Y bueno, Jeremy Corbyn en Inglaterra, que ahora está nuevamente en alto dentro de, porque no le fue muy bien en las elecciones europeas tampoco, aunque le fue bastante mejor que a los conservadores, pero Corbyn no es un Labour común, Corbyn es un marxista recalcitrante, no es Labour, ¿ya? No es un clásico Labour. Y todo esto además financiado desde algún lugar muy lejano, básicamente. Entonces, el problema del euro era dramático, ella dice, aquí todavía estoy, y ella dice, vamos a arreglar Europa. Su gran problema era Grecia, con quien no se llevan mal, ya, porque además ella le tuvo que apretar las clavijas, ahí no menor, así que este baile, ¿no es cierto?, de Greece, ¿no es cierto?, o este Big Fat, o tal y cual, las 50 sombras de Grecia, ¿no es cierto?, que han aparecido, y que evidentemente Tante Merkel entra y están de fiesta todo el rato, obvio. ¿Ya? Gastándose la plata, rompiendo los euros como quien rompe los platos, porque un poco eso. Y así como él primero le besaba los pies, después quiso decirle no voy a hacer nada, y ella finalmente dijo, bueno, aquí lo arreglamos porque Europa tiene que seguir, y ella propuso un plan donde lo obligó a tener que ajustarse. Y evidentemente, si Alemania va a sostener a Grecia, Grecia se tiene que ordenar. Y por lo tanto, llegó la Valquiria a imponerse sobre Zeus y le dijo, mira viejito,
te ordenas, ¿ya? Y no quedó más. Y así que le dijo, mira, estas son tus alternativas. Aquí están todas las alternativas para mejorar la situación de Grecia. Esta está genial, ¿ya? Así que los pobres griegos, cuando fueron a sacar plata, le dijo tan Temuti, les dijo, nine, ¿ya? Nine. Y obviamente que esto implicó que movimientos sociales se levantaran en Grecia y que la figura de la Merkel se convirtiera en la figura detestable. Y rápidamente, rápidos son, la van a comparar con Hitler, muy rápidamente. En el fondo, este nuevo totalitarismo del euro, no va a faltar el que va a plantear que es hija de Hitler. Ahí está la foto que lo demuestra, ¿ya? Y además, vuelve atrás, se parece a la madre de Hitler, así que es pariente y nadie les había dicho, y esa es la verdad, y ahí pueden ver la prueba de cuánto se parece. Y esta tontera, que ya no se tolera más porque así inventan cualquier cantidad de cosas, evidentemente también tiene sus, copiando, tomando a Hitler, poniéndole la cara de la Merkel. Y por lo tanto, Hitler y la Merkel son lo mismo, anti-europeo, el cuarto Reich, así se la presenta como de alguna manera. Pero Europa, que de alguna forma ella es la que lo lidera, tenía un problema, porque efectivamente no es solo Grecia, sino que se empezó a caer y ahí se tiró Cameron por la ventana, y aunque Syriza le puso la pistola, ella se la terminó poniendo a él y no le quedó más que ordenarse. Así que ahí está el pobre Tsitsipas, ¿no es cierto?, apretando los ojos, y ahí está con, claro, ¿no? Y no solo ese problema, el otro problema va a ser la crisis migratoria, donde van a llegar a pedirle a Muti ayuda y Muti va a decir, ya bueno, ya, yo los ayudo, y efectivamente el problema va a ser de una seriedad no menor, porque aquí todos van a llegar a sacarse la selfie con Angela Merkel, ¿no es cierto?, y vamos entrando, y vamos entrando, y ahí viene ella vestida casi de ángel, ¿no es cierto?, recibiendo a todos. Todos bienvenidos, y efectivamente las palomas llegaron tanto que tuvo que salir arrancando. Y aquí se le va a presentar otro problema, porque ella cuando era en fondo oposición en el gobierno de Schröder, Turquía quiso entrar a la Unión Europea, y ella fue de las que consideraba que Turquía no era Europa, y que por lo tanto podía entrar como una situación especial, pero no como miembro absoluto, y por lo tanto la relación con Erdogan no era fácil, y con la crisis migratoria de Erdogan va a tratar de ponerle, en el fondo, de cobrar su vendetta, digámoslo así. Y evidentemente que la crisis migratoria se ha convertido en los demonios que la persiguen, ¿ya? Y que de alguna manera a ella la ha tenido complicada. Pero además el tema del mundo árabe y respecto a la islamización, podríamos decir, de Europa es otro tema que está presente. Mientras Alemania exporta en el fondo armamento, importa personas. Es un poco la idea. Y son todos bienvenidos. Ay, no sé si tanto, esto está muy complicado. Y esta crisis migratoria incrementada por los movimientos del ISIS, que justo se produce en junio del 2016, va a ser lo que va a permitir que gane Brexit, ¿ya? O sea, justo coincide esto, o sea, la sensación, además, justo el momento en que Angela Merkel le pide a David Cameron, que había prometido al electorado que no iba a permitir más gente, y Angela Merkel le dice, tienes que aceptar tanta gente más. Ese es el momento que les pide las cuotas. Y por lo tanto, esto va a gatillar el Brexit, y evidentemente Cameron va a terminar saliendo como la primera víctima del Brexit, que ya no tiene una, sino que ya llevamos dos. Así que, efectivamente, el 2016, Brexit, y todos believe in Britain, y todavía no saben en qué believe, pero en eso están. Y Brexit implicó que todos dijeran, yo también exit. ¿Cuál es mi exit? Frexit, portuguexis, grexis. Los griegos eran los más felices, porque efectivamente los griegos dicen, esta es la mía, aquí no pago, ¿ya? Y obviamente que ella queda sola, porque el gran socio era Inglaterra, eran los dos grandes pilares de Europa. Y se quedó sola en medio de la tormenta, mientras todos gritaban cuál es mi salida, venían las elecciones donde estaban los partidos nacionalistas, que todos querían salirse de Europa, y el barco parecía hundirse, y la pobre Tante Merkel estaba absolutamente desesperada, ella es el corazón de Europa, y en eso estaban, tratando de armar Europa como fuese posible, porque ya les dije que Alemania necesita a Europa, porque si no Alemania no sería competitiva, y por lo tanto armando este monstruo que estaba armado de a pedazos como fuera, y cuando todos decían que era el fin de Europa, que se iba a hundir, aparece él, Baby Bombón Macron, a salvar a Muti. ¿Ya? Y obviamente que justamente él es electo como salvador de Europa, podríamos decir, y ella también se afirma y dice, no te preocupes, Ángela, yo vengo a protegerte. Y a ella le encanta Macron.
Efectivamente, su favorito. Y Macron se va a convertir en, de alguna manera, lo que era Inglaterra antes, el que estaba detrás. Y por lo tanto, en todas las negociaciones, Ángela, yo vengo aquí a salvarte, vengo a salvar a Europa con su capita de estrellas, en el fondo, de la Unión Europea. Así que ahora Eurotonic va con todo, ¿no es cierto?, gracias a Macron, y vamos armando nuevamente esta unión que estaba tan complicada. Pero obviamente que independiente de esto, los euroescépticos han ido creciendo y hay dos tipos de euroescépticos. Un euroescéptico es lo que hizo Inglaterra, que es muy propio de los ingleses, y que toman la decisión y ir de frente, Brexit. Todavía no saben qué hacer. Y la otra decisión es los euroescépticos que se quedan en Europa, como Orbán, Hungría, y como Salvini, ¿no es cierto?, en el caso de Italia, que deciden quedarse en Europa, usar todo lo que les sirve de Europa y socavarla por dentro. ¿Ya? Y eso, esta alternativa aquí, Matteo Salvini pone arrivederci Merkel, porque efectivamente ella ya anunció que se va, y por lo tanto, es más, Macron viene a defender a Merkel de Salvini, y aquí estamos en esta idea, en el fondo la idea de civilización y los incivilizados, y todavía el defensor de Europa. Y él está siempre en las reuniones, aquí está con China, obviamente, pero Merkel sí se las bate sola, no tiene problema de estar con Xi Jinping, ni con Japón, ni con, en el fondo, Israel, ni con nadie. Es más, siempre, desde antes, él ya había conocido a Putin, y a Putin, en el fondo, ha tenido una relación de dulce y agraz como cualquiera con Putin, pero ella lo mira con una actitud, en el fondo, a ver, aquí estamos iguales. Con Estados Unidos siempre ha tenido también simpatía, con Obama también va a tener gran simpatía, es más, se caían regio, muy regio. Sumamente regio, ¿ya? Ella es muy coqueta y juega con esas cosas. Es más, aquí está genial, porque la rivalidad entre Putin y Obama, ¿se acuerdan cuando en el fondo aparecía Obama como con un osito y Putin peleando con un oso así gigante? Obama andando en bicicleta como con un casquito y el otro así, pero una cosa. Entonces, esa dinámica lleva a esta caricatura diciendo incluso Alemania decidió por Putin, ¿ya? Incluso con Trump, no podríamos decir que la relación no es tan buena, porque no es fácil Trump, pero también ha tratado de ser amable. Ella lo mira con una cara de no puedo creer lo que estoy viendo, pero sí. Y obviamente que aquí bastante enojada y pone a Macron también para negociar, porque aquí necesitamos ir juntos. Aquí, es más, Macron le dice, le debe estar diciendo, no lo tomes en cuenta, no importa lo que esté diciendo, si tenéis toda la razón. ¿Qué estarán diciendo, dirá él? Ya, porque esta reunión no es menor. Pero efectivamente ha sido compleja la relación con Trump, particularmente en ciertas cosas relacionadas con Irak, ¿no es cierto?, y otras más en relación a la política que toma en general Europa. Así que ahí están, en el fondo, ya poniéndole un poco los puntos. Recordemos que a ella no le gusta la confrontación, pero no queda otra, sobre todo con la tuitorrea que tiene, de alguna manera, Trump, que es complicada. Pero ella no ha tenido ningún problema, cuando hay que poner el punto sobre la I, de ponerlo. Esta foto es extraordinaria. Esta foto es extraordinaria. O sea, aquí hay mucho poder y ella no tiene ningún problema de decir, a ver, vamos ubicándolo. Partiendo por bajemos el tono, que les debe haber dicho a todos, o sea, porque a ella no le gusta eso, por lo tanto ella juega con su encanto. Y efectivamente tiene un encanto bien particular, hasta Erdogan, que no son amigos, la respeta, ahí sonriendo con el Papa, aquí con el argentino, y también, ¿no es cierto?, con nuestro presidente, con el que también se usa la coqueta, como pueden ver, ¿ya? Esto es con Justin Trudeau, de Canadá. Le gustan jóvenes a ella, está claro. ¿Ya? Aquí con Cameron, que eran muy amigos, y bueno, con la Teresa May también eran amigas, así que, pero no le sirvió mucho la amistad. Muti, por favor, ayúdame, dame más tiempo, y bueno, hasta octubre. Así que ahí está la pobre, que estaba deshaciéndose, pero ya sabemos que se deshizo. ¿Ya? Y siempre ha jugado con la coquetería, incluso con los enemigos, porque ahí está con Orban, ¿ya? Y que efectivamente ella lo juega muy bien. Aquí está con Rajoy, o sea, le gusta, pero siempre le gustaron los franceses. Aquí lo ven con Sarkozy, aquí está con Hollande, que podríamos decir no era de su ley, pero también está ahí coqueteando ella, y ahí está con Baby Bonbon Macron, que a ella le encanta. Es que no, estas fotos realmente son una cosa impresionante, o sea, se miran con una admiración profunda, y acuérdense que a él le gustan mayores, así que Brigitte no debe estar muy contenta, porque estas fotos son realmente impresionantes, ¿ya? Y Biel dice, aquí mando yo, pero en realidad manda Muti. Y por favor, miren esto, porque esto yo no lo pensé yo nomás.
Esto lo ha pensado también la prensa, ¿ya? Entonces, a mí me gustan maduras, dice, y efectivamente él viene supuestamente a apagar los incendios, yo te vengo a ayudar, querida Ángela. Orbán también es una complejidad, pero también coquetean cuando es necesario, ¿ya? Pero hay todo un movimiento anti-Merkel, porque ella se ha convertido en toda esta bastión, no solo de Europa, sino que de la restricción de las prebendas, de la idea de la libertad económica, de un poco, podríamos decir, de la vereda de Estados Unidos en general, y obviamente que los nacionalismos nuevos no le han acomodado demasiado, y los euroescépticos en Europa han ido creciendo cada vez más. Hoy día estamos justamente con la noticia fresquita. Independiente, vuelve atrás un poquito, para mostrar a los... Independiente, esta es la liga de los euroescépticos. Independiente que... Marine Le Pen no salió, independiente que no salió, todo esto se siguieron juntando y siguen haciendo charlas por todas partes. Ahí está Geert Wilders, que tampoco salió, la Frauke Petri, que tampoco, de alguna manera, la Alternative für Deutschland, que, ojo, en las elecciones de ayer creció cantidad, tiene 11 puntos, ¿ya? Matteo Salvini, que parecía una morada y que efectivamente había hecho una alianza en Italia que eran imposibles, pero son italianos, así que en Italia todo es posible. Pero Matteo Salvini se convirtió ahora en el partido más grande de Italia. Entonces, esta tropa que muchos habrían catalogado hace 2 años de los payasos, no es tan así, o es más complejo de lo que la gente piensa. Piensen que está en una reunión del Parlamento Europeo y Matteo Salvini va con una polera que dice basta euro. O sea, así de irrespetuoso pueden llegar a ser. Y por lo tanto, todas las protestas contra la Unión Europea, que aparecen por todas partes y que evidentemente van en contra de Merkel, porque Merkel significa de alguna manera el centro y el corazón de la Unión Europea, y contra la Unión Europea y contra la OTAN también. Entonces aquí vienen los socios, entonces ella viene con sus propuestas de Brexit, que fuimos viendo cómo fue siendo trasquilada, y él y Macron, que ya estaba complicado con los chalecos amarillos, que también tienen que ver con este mundo de la austeridad que exige en el fondo Merkel, y ella que ya había anunciado que se va, o sea, cuando ella ve que se va a ir, se empiezan a producir cosas. May no le quedó más que irse en May, que me dio risa porque antes de que la prensa lo dijera, hace como un mes atrás, yo dije, May va a salir en May. Y salió en May. Yo no tengo una bola de cristal, pero de verdad no había opción. Un cuarto acuerdo con Jeremy Corbyn también, que ya le dijo no way, era obvio que iba a salir. Y obviamente que los euroescépticos ahora se vienen con todo, porque efectivamente esto venía y juntaron todas sus fuerzas para las elecciones de anoche. Y las elecciones de anoche, que ya venían augurando que iban a crecer los euroescépticos, fueron más complejas de lo que se imagina y hay que hacer un análisis más profundo. Los partidos euroescépticos son muchísimos en todas partes de Europa y efectivamente tuvieron gran representatividad. Todos decían que era imposible que la civilización de alguna manera europea pudiera ir contra los antieuropeos, que son como unas hienas, ¿ya? Pero efectivamente anoche las hienas votaron en cantidad. Y independiente que sigue habiendo una mayoría, podríamos decir, de centro y ordenada, y que podríamos decir Europa, hoy día hay varios que decían, ¿han visto cuando esto igual que los partidos de fútbol, cuando todos ganan? ¿Ya? Pero no todos ganan porque aquí efectivamente perdieron cantidad importante de votos. Y efectivamente los euroescépticos ampliaron su escenario. O sea, si uno mira, todos los partidos en el fondo bajaron en relación a lo que tenían antes. Y si uno mira acá, lo que yo puse aquí, tenemos el Brexit. El Brexit Party consiguió 28 miembros en el Parlamento Europeo. Los Labour tienen 10. Y los conservadores, los Tory británicos, tienen solo 3. Esto es un cambio en las fuerzas europeas súper considerable. No solo, ahora sí, no solo Nigel Farage está muerto de la risa, además imagínense lo que es, porque va a salir él, va a estar ahora sentado nuevamente en el Parlamento Europeo, porque él era miembro del Parlamento Europeo y él es el que... Es más, si ustedes buscan los videos, cuando él hablaba en el Parlamento Europeo era genial, porque decía cada cosa que ustedes no se imaginan. Y desde ahí creó su UKIP y empezó con el asuntito del Brexit y terminó sacando el Brexit, que todavía no terminan de resolverlo, y ahora formó un partido nuevo que se llama Brexit Party y va a estar sentado en el Parlamento Europeo y va a volver a ser el payaso del Parlamento Europeo, porque hay que decir, habla bien y da risa, no puedo decir otra cosa. Ahora, es tremendamente irrespetuoso. No solo él,
sino que anoche la Le Pen le dio la dura al partido de Macron. Así que el Frente Nacional tiene más gente, tiene 23.4% y el Macron tiene un 22.4%, así que los chalecos amarillos sí han resultado algo importante. Miren lo que es Orbán, este el euroescéptico más instalado. Orbán ganó con un 52%, en el parlamento anterior tenía 49%, o sea, ya tenía mucho, pero creció. Matteo Salvini no hay palabra, porque esta era la política italiana antes, y efectivamente, podríamos decir, la política tradicional va a quedar con un 25%, y la Liga, que es lo que él lleva, tiene un 34,5%, es el partido más grande de Italia. Ojo, este es el Parlamento Europeo, esto tienen que replicarlo en las elecciones italianas. Pero esto ya nos dice que las fuerzas, estas fuerzas como alternativa, nacionalista, están surgiendo en todas partes. Y esto es Alemania. Alemania, la CDU, pasó de 37% a 28%. Y miren los verdes, que son obviamente fuera de sistema, ¿no es cierto? Tenían un 8% y tienen un 22%. O sea, Europa está cambiando. Tante Merkel ya dijo que se va. Y ella debe estar angustiadísima, porque todo lo que ella ha vivido y todo lo que ella ha construido, que ha logrado paz por mucho tiempo, parece que es difícil que se mantenga. Así que los ratones entraron adentro de Europa y se están comiendo Europa desde el Parlamento. El futuro, negro. Europa sin Europa, compleja. Se los dice alguien que se ha dedicado a estudiar Europa toda su vida. Y que este ha sido el minuto de mayor paz que ha existido en la historia. De ella se ha escrito mucho, cosas buenas, cosas malas. Hay biografías autorizadas, biografías que además la dejan como bolsa, ¿no es cierto? Hay varias, ahí está una crítica, ¿no es cierto? Y varias biografías, algunas de sus primeras vidas. O sea, hay varias biografías que han salido. Hay cosas interesantes, me parece súper interesante esta historia de Helmut Kohl, escrito por Helmut Kohl, de la historia de la CDU, porque además ahí está todo este articular de esta Alemania del centro, que el centro es algo, esa visión de Adenauer, que era tremendamente importante y que ha sido lo que ha mantenido Alemania. Si el centro desaparece, es complejo, porque los polos siempre son complejos, ¿ya? Y el caos, bueno, eso es lo que decía. Y aquí también, esta es una cosa interesante, que está ahora uno de los libros más vendidos, ¿no es cierto? Esta idea de la relación entre Alemania y el Medio Oriente, ¿no es cierto? Y desde el Kaiser Guillermo II hasta la Angela Merkel, por recomendar algunas cosas. Quedan todos invitadísimos, espero que se hayan entretenido. Para la próxima semana, nada que ver, pero el juicio de los templarios. Los templarios sí que tienen cuento. Misterio, realidad, ficción, desde ya le puedo decir que son un mito. Los mitos son aquellas cosas que mueren en el alto. La Marilyn Monroe es un mito. No la vimos envejecer, siempre linda. James Dean es un mito. Murió joven, no lo vemos envejecer, siempre extraordinario y estiloso. Los templarios son exactamente eso, un mito. La institución más importante de la cristiandad que en el pleno auge fue suprimida. Si quieren saber más, vengan la próxima semana.